Dios, Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se retiró a la mesa con los doce y mientras cenaba, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro?
Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir una tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a los discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo.
El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hiriendo a un criado del sumo sacerdote, y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dice que así debe de suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver qué paraba aquellos. Los sumos sacerdotes y todos el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, ¿puede derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días? Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Has blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron:
no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no lo conocía aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que él cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Pero aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y le dijeron: por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pudiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador le respondió: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto,
Pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Había muerto y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en unas sábanas limpias y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: A los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dijeron: Ahí la guardaría. Palabra de Dios. Te alabamos. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Nuestra Iglesia Católica este día celebra este día tan importante como el Domingo de Ramos y como Domingo de la Pasión de Cristo. Creo yo que quizás muchos de ustedes han notado que Dios es un Dios muy misericordioso, un Dios todopoderoso, pero también hay muchos opuestos en la forma de cómo Dios da su amor a nosotros y cómo Él nos ha salvado a todos nosotros. Por ejemplo, Él de la humildad y debilidad da la fuerza y el poder divino.
del sufrimiento nos lleva a la gloria, de la muerte a la vida. Por eso nos dicen en diferentes lugares, debemos de morir para vivir, como Dios lo hizo en Jesucristo. De la oscuridad a la vida, de la tristeza a la alegría, de la desesperación a la esperanza verdadera, de la congoja a la paz. Claramente hoy conmemoramos y vivimos ese gran ejemplo de la respuesta de la promesa de Dios a su Hijo para que Él viniera a este mundo y no solamente nos ayudara a nosotros a reafirmarnos que Él es el Redentor, pero también que nosotros podamos considerar nuestro propio sufrimiento, nuestra propia muerte, nuestro propio egoísmo en el pecado, y podamos así buscarlo a Él para que nos sane y nos reconcilie y nos dé la redención que necesitamos de este mundo. Yo estaba pensando hoy en este día, la iglesia quiere que tomemos más tiempo para escuchar la palabra proclamada. La palabra proclamada hoy en las lecturas son más largas durante este tiempo, con la intención de que al escucharla nosotros podamos aprender sobre la historia de Dios, sobre las promesas de Dios para nosotros y cómo Él cumplió todas sus promesas en Jesucristo. Entonces no hay necesidad de decir mucho, pero sí ocurre la necesidad de escuchar la palabra más activamente. Jesús hoy se presenta viviendo dos experiencias, un contraste de cosas que son opuestas. Por ejemplo, este domingo combina dos contrastes que son muy importantes de considerar, y uno es la gloria y el sufrimiento. La bienvenida del Rey de Jesús a Jerusalén, donde lo recibieron muy contentos, y luego nos pasamos a este evangelio que acabamos de proclamar, en el cual hemos visto el juicio amañado que culminó con su acusación, con su pena de muerte, con su crucifixión, con su muerte y su entierro. Jesús aquí nos dice que Él era verdaderamente hombre. Y así como proclamamos en el credo todos los domingos que venimos a la Santa Misa, proclamamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy hemos podido sentir la experiencia del verdadero hombre que sufre, que muere y que es enterrado. Yo me pregunto, ¿qué sensación tuvo Jesús al sentirse fracasado por un momento? Él no demostraba un poderío, como entra con un burrito, por ejemplo, y le da la sensación a la gente, quienes esperaban a un todopoderoso en un caballo poderoso y blanco en esos tiempos, que el emperador o los jefes militares entraban. Él, al contrario, entra en un burrito, dando así una demostración que su fuerza está en la humildad y en la debilidad. Una sensación de que cada buena opción que él había dado, porque ya en estos momentos había hecho muchos milagros, había aún resucitado gente de entre los muertos cuando levantó a Lázaro de la muerte después de haber estado muerto 4 días,
que hizo exorcismos para liberar a personas que estaban poseídas por el diablo. Él hizo grandes maravillas y ahora todas esas acciones que solo un todopoderoso, el Hijo de Dios, podía hacerlas, ahora eran pagadas con el rechazo y el abandono aún de aquellos que estaban cerca de ellos, de él, que eran sus discípulos. ¿Qué pensaría Jesús durante esa noche antes de la sentencia de muerte? Esas largas horas que tuvo que esperar para demostrar que él había venido a una misión y que nada ni nadie, ni las destrucciones más grandes humanas en esta tierra, lo iban a él a separar y lo iban a distorsionar de la misión de venir a salvarnos a todos nosotros. Hoy hemos visto el clamor humano expresado también en ese salmo tan importante, Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un ser humano desesperado y nos sumerge en la profundidad del corazón de su pasión como un ser humano, como todos nosotros. Y fíjense que en la segunda lectura, una lectura muy importante, nos presenta ese poderoso y antiguo himno escrito por San Pablo, que representa el entendimiento de los primeros cristianos sobre Jesucristo y cómo su misión nos salvó del pecado y de la muerte humana. Esa lectura es muy importante y yo necesito darle un poco más de énfasis por la importancia que tiene. Es lo que se le llama en la teología la kenosis de Jesús. Kenosis es una palabra griega que explica cómo uno se vacía el mundo para darse en ofrecimiento al mundo. Por eso San Pablo les está recordando a los filipenses hoy, diciendo que Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. ¿Qué significa eso? Que Él era Dios, tenía todo el poder, Él era más que todo lo creado, y aún Él así no se aferró a pensar sobre su condición de Hijo de Dios. Y eso es importante, porque lo que hace después nos demuestra la calidad de persona que Él se convirtió para nosotros, para darnos todos. Y San Pablo nos dice que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Nosotros, los seres humanos, no somos como Dios, somos menos que Dios. Y Él, que era Dios, no se quiso aferrar a quedarse ahí en su lugar de poder. Quiso bajarse, se hizo menos para venir con nosotros y amarnos aquí y demostrarnos su verdadero amor para que así nosotros pudiéramos ser más que lo que éramos. Así hecho uno de ellos, así hecho uno de nosotros, San Pablo dice, Jesús se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, San Pablo dice, una muerte en la cruz. Y por eso hace la conclusión tan importante Pablo, que quiere que no lo olvidemos nosotros. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente
que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso estamos aquí todos juntos. Por eso reconocemos quién era Jesús. Se hizo menos para que nosotros fuéramos más en su misión. Y vino a demostrarnos verdadero amor. Esa kenosis, esa manera de ofrecerse al mundo, de hacerse uno de nosotros para que nosotros lo siguiéramos, es el gran ejemplo que tenemos nosotros de apreciar más. Por eso estamos aquí este día. Yo los invito a profundizar nuestra oración durante esta Semana Santa que hoy estamos comenzando, y los invito a una participación en todas nuestras celebraciones litúrgicas aquí, que sean unas celebraciones más activas para nosotros, para que así nosotros podamos reconfirmar y apreciar más profundamente la esperanza, la confianza y la apreciación de Jesús en nuestras vidas, y así podamos nosotros apreciar aún más las promesas que Él nos hizo una realidad con su vida, con su muerte y con su resurrección. Entonces vamos a quedarnos en un momentito breve, en silencio, para agradecer a Dios por amarnos tanto, por demostrarnos la calidad y la profundidad de su amor para nosotros, y pidámosles que nos ayude siempre a ser fieles. Vamos a pedir sobre todo por aquellos que no tienen la posibilidad de creer en un verdadero Salvador. Y ahora nos ponemos todos de pie. Vamos todos a profesar la fe de nuestra iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos ahora, como servidores humildes, reconociendo a ese servidor que nos enseña cómo vivir nuestra vida aquí en la tierra, vamos a ofrecerle todas nuestras necesidades y las necesidades de nuestra iglesia a nuestro Creador. Por todos los dirigentes de la iglesia,
tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que, imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación. Roguemos al Señor. Te rogamos. Vamos a pedir por todos los difuntos, especialmente nuestros familiares y amigos parroquianos de aquí, aquellos que en este momento los recordamos. Vamos a pedir por el alma de Javier Romero, que todos nuestros difuntos descansen en paz. Oremos al Señor. Vamos a pedir también por todos los que están muy enfermos en nuestra comunidad y aquellos que son familiares y amigos a la distancia, para que el Señor los bendiga con un cuidado y un amor sanador. Vamos a pedir por Rosita Costales, todos aquellos que en este momento vienen a nuestra memoria, por ellos y por su sanación. Oremos al Señor. Dios de eterna gloria, tú ungiste a Jesús como tu servidor para que viniera a salvarnos de este mundo y a liberarnos de la esclavitud del pecado. Sana nuestras vidas y darnos las virtudes de la humildad y la obediencia, siguiendo siempre el ejemplo y el mandato de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos. Este es el momento de apoyar la misión de Cristo aquí en esta comunidad, siendo generosos con nuestra ofrenda. Canto número 307. 307. Thank you.
Oremos ahora todos juntos para que este ofrecimiento de pan y vino, símbolos del fruto de nuestro trabajo y de todas nuestras necesidades personales, sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los santos y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. A
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Tyson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos a Javier Romero. Pedimos por todos nuestros difuntos, admítelos a ellos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora todos como familia de Dios, todos de pie y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se despegue. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. El momento de ser generosos, de compartir la paz que nos ha dado el Señor. Piedad de nosotros, ten piedad.
Este es nuestro hermano Jesús que murió por nosotros y resucitó para nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llegándole está, no puede sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Si escucha solo un grito, levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor, sed tengo de un humano, tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios
Canto 573, 573.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de Jesucristo, tu Hijo, nos has dado la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente recordándoles que estamos ya en la Semana Santa. Ojalá que todos intencionalmente tratemos de comportarnos diferente, más humanos, más cristianos, en nuestra propia casa, en nuestro trato con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con todos aquellos con quien nos, de alguna manera nos relacionamos, para que ellos puedan ver que nuestro compromiso y nuestra intención podemos demostrar que Dios, que es su Hijo, es nuestro Salvador, a quien respetamos y amamos y apreciamos, y por eso en este tiempo nos comportamos diferente. Vamos a comenzar el Tridio Pascual, que es los tres días más importantes de todo el año para nuestra Iglesia Católica y nuestra fe: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, con la Vigilia Pascual. Los invitamos a participar, si pueden. Vamos a estar teniendo la misa de la Última Cena a las 6 de la tarde el jueves. Vamos a estar celebrando la Pasión de Cristo con la oración de la Cruz el viernes a las 6 de la tarde. Y el sábado, en la Vigilia Pascual, donde vamos a tener los ritos de iniciación cristiana, vamos a tener como 12 adultos que se van a estar bautizando, y muchas confirmaciones y muchas primeras comuniones de adultos también, a las 8:30 de la tarde aquí el sábado. El domingo vamos a tener 4 misas de resurrección de Pascua, a las 7 de la mañana en inglés, a las 9 de la mañana en inglés y a las 11:00 y 12:30 en español. Ojalá ustedes puedan venir y puedan cumplir y puedan darse la oportunidad de que Dios les hable más profundamente y ustedes puedan escucharlo y puedan también responderle, para que ustedes puedan recibir y vivir la vida que Él quiere que ustedes vivan. El Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la presencia del Señor. Damos gracias a Dios. Tengan mucho cuidado en la salida, por favor, tomen su tiempo, no vayan a atropellar a alguien ahí en un accidente. Calmados, estamos en Semana Santa, nos vemos enseguida. Ahora vamos a... La Virgen Peregrina se la lleva el señor Juan y Melissa. Canto número 305. 305.